Ahorita vamos a ir para aquel lado para que ustedes conozcan el túnel que conectaba abajo al templo de San Sebastián. Miércoles de ceniza, suda sangre. Un túnel que conecta directamente al templo que acabamos de visitar. Los mismos ángeles nos ayudaron. Inframundo aquí en el barrio de Analco. Se dice que pues, fallecieron varias personas fusiladas aquí. ¿Sabes cuál es el templo más viejo de Guadalajara? Pues esto aún está en duda, ya que en el barrio de Analco se encuentran dos templos, uno de ellos San Sebastián de Analco y el otro José de Analco, que fue fundado en el año de 1543. Ambos templos se pelean por ver cuál es el templo más antiguo de Guadalajara. En esta ocasión vamos a conocer el templo San Sebastián de Analco. El barrio más antiguo de la ciudad y que alguna vez fue pueblo es Analco. Sin embargo, pese a que Analco es un barrio que sustenta la edad de 470 años, como la propia Guadalajara, y mostrar su historia nos ayudará a entender un poco en el cómo era la época y a través del tiempo. Es por eso que poco a poco, por medio de información recabada y exploración, conoceremos más sobre el Patio de los Ángeles. Pues qué onda, banda, bienvenidos a un capítulo más de Jalisco Desconocido. Sí. El día nos encontramos nuevamente con Miguel Ángel Mendoza, nos va a dar una cátedra de historia de Guadalajara. Nos encontramos en el barrio de Analco. Y pues nada, Miguel, agradeciendo nuevamente la invitación a uno de tus recorridos. Un saludo para todos por allá, amigos de Jalisco Desconocido. Y hoy comenzamos de una forma muy diferente, lo van a ver y lo han estado viendo a partir de este recorrido. Estamos en las alturas hoy, en las alturas en un barrio y justamente prácticamente a pocos minutos ya de la medianoche, uno de los barrios históricos fundacionales de la Guadalajara. Ahorita que estamos en temporada pues de festividad, recordemos que hace 481 años Guadalajara se funda en un barrio llamado primordialmente Atemajac, aunque pues obviamente sabemos que nuestro actual entorno fundacional, lo que es Plaza Fundadores, justo a espaldas del Teatro Degollado, pues fungió como el punto neurálgico fundacional. Desde el barrio de Analco, hoy en esta noche vamos a presentarles algunos detalles históricos, tanto de lo que es el entorno, aquel entorno franciscano, que justamente a mitad del siglo XVII pues se da el asentamiento, y algunos otros espacios en los que vamos a incluir, obviamente, llevarlos a conocer los mismísimos túneles franciscanos de este muy extraordinario lugar. Quédense hasta el final del video, amigos. Muchos de ustedes me piden que quieren conocer un túnel real de lo que fue la Guadalajara antigua, pues el día de hoy lo vamos a conocer. Y sobre todo, a ese túnel pueden venir con Miguel las veces que desean, siempre y cuando pues, se comuniquen con él. Por aquí voy a dejar la descripción de las redes sociales de Miguel para que se comuniquen y pues, puedan venir a conocer el Patio de los Ángeles. Durante la cuarta y última fundación de la ciudad de Guadalajara, el 14 de febrero de 1542, los franciscanos que habían asentado en Tetlán, cerca de San Pedro Tlaquepaque, se trasladan junto a la población indígena a Analco, que significa al otro lado del río, y construyen un convento en lo que hoy es el templo de San José de Analco. La población indígena construye la ermita de adobe y zacate cerca de San José, que fue dedicada a San Sebastián Mártir, imagen a la que se consideró milagrosa debido a que, según dicen, un miércoles de ceniza se le vio sudar sangre. Los cambios en la ermita comienzan en el siglo XVII, cuando la población de Analco comenzó a aumentar, volviéndose un lugar de gran importancia. El edificio recibe una serie de modificaciones visibles en sus elementos de estilo barroco. La mano de obra indígena, la cual se caracterizaba por sus dotes artísticos, creativos y artesanales, se encargó de la construcción. Del año 1560, de este traslado franciscano hasta este entorno, se daba porque, pues obviamente, los grupos indígenas eran tan grandes, eran tan enormes, que se necesitaba expandir lo que eran todas las huestes franciscanas para poder llegar a la mayor parte de la gente. Esto se da entonces cuando viene un grupo de franciscanos a este entorno totalmente indígena y comienzan entonces a construir en ese tiempo una pequeña ermita de adobe, de paja, muy rústico, muy sencillo, pero para dar a conocer al entorno indígena que obviamente se tenía pues prácticamente que trasladar todo este gremio o construir un nuevo convento, una nueva iglesia. Se da entonces este asentamiento y se dan cuenta que realmente la misma gente, el entorno indígena, comienzan a acercarse a ellos.
Lo primero que se hace es obviamente comenzar con esta construcción para sentar la base en lo que futuro se llamaría San Sebastián de Analco. Analco en náhuatl significa al otro lado del río. A pocas cuadras, a pocos metros, estamos prácticamente colindando con aquel antiguo río San Juan de Dios, actualmente la Calzada de Independencia. Entonces, Analco se da con este asentamiento franciscano y comienza a construirse en este entorno una serie de casitas, una serie de fincas, para tratar de comenzar la población de lo que es este histórico barrio. Los franciscanos entonces se dan cuenta que, pues, es un buen lugar, mas no era el asentamiento final, porque a los pocos meses, años, estamos hablando aproximadamente año y medio de estar asentados ya aquí con esta ermita, se da otro movimiento que ahora reconocemos como San Francisco y Aranzazu. Pues ahora sí, amigos, vamos a dar un tour por lo que es aquí la azotea del templo San Sebastián de Analco. Recuerden, hace un año que entramos aquí, hace 2 años, perdón, entramos en el día. Hoy nos toca la oportunidad de poder entrar en la noche. Y aquí está la campana esa grande. Hoy no voy a andar así como anduve aquella vez, checando las campanas y todo, porque pues ahorita en la noche sí puedo dar un mal paso. A pesar de que traigo mi lámpara, no es lo mismo andar grabando una azotea en el día que en la noche. Pero vamos a conocer un poquito de este templo, cómo se ve en la noche. Saben que este no es un canal que nos dedicamos a lo paranormal. Para nada, nuestra intención es hacer algo paranormal y menos en un templo. Pero sí lo que queremos es mostrarle cómo es la perspectiva de estos lugares en la noche. Ahorita ahí en la plaza que está aquí enfrente podemos ver a muchachos. Yo ya tengo una hora que estaba desde ahí afuera esperando. Estos niños están jugando fútbol, hay una señora comprando churritos, otros en bici. Esta es una zona que normalmente a mí por las noches me da mucho miedo caminarla. La otra vez dejé mi carro mero enfrente de donde estaba una patrulla. Y conforme he estado viniendo, he venido otras cosas. El otro día vine a grabar una vecindad, algunas casas más viejas. Me he dado cuenta que quizás suena el barrio de Analco porque es uno de los más viejos, o no sé, el barrio de Analco, que dices, no, pues me voy a encontrar a personas que me van a asaltar o algo así. Y no, es un barrio muy, muy tranquilo. Y sobre todo, pues el día de hoy que les digo que ya tengo una hora ahí afuera, estábamos ahí esperando. Y súper tranquilo, lo que sí, igual que la otra vez, hay muchas personas en situación de calle. Eso sí, no hay otra cosa que decir, pero están tranquilos. Están tranquilos. Desde en un momento más vamos a ir al patio de Los Ángeles, que queda aquí a un costado para que ustedes conozcan. Pero de entrada, pues yo ya empecé a dar un recorrido por la zona, un barrido de zona, le llamamos nosotros, para ir viendo cómo está todo el show. Y hay una persona abajo, unos cartones, y yo empecé a oír como un perro, así, un sonido medio extraño. Y dije, ¿qué será? Ya me arrimé. Era una persona dormida ahí afuera, abajo de unos cartones. Pero súper tranquilo, súper tranquilo. Ahorita yo, sin miedo a equivocarme, yo creo que si me asomo por ahí, vamos a ver a 2, 3 que ahorita ya están haciendo su camita para dormir. Y pues, ¿cómo ven las historias que nos ha contado Miguel acerca de este lugar, amigos? Les digo que cada vez que venimos con Miguel a un tour, aprendemos todos un poco de historia, que no se pierdan esas costumbres de aquí de la ciudad de Guadalajara. El día de hoy que estoy grabando este video, por ahí me pasaron un video por WhatsApp, donde estaban pasando un capítulo de Jalisco Desconocido en una escuela primaria. Ya en una ocasión me habían mandado también otro clip. Bueno, fue una fotografía. Estaban pasando uno de mis videos hace como un año. Y pues me da gusto eso. Espero algún día alguien me invite a un salón de clases a contar mi experiencia. Miren, ahorita es lo que les digo, que no puedo hacer una exploración real. Porque ahorita no sé si alcanzó a apreciar a cámara, pero este bordito hizo que casi me cayera. Venía caminando tranquilo, no lo vi, casi me caigo. Entonces por eso exploraciones en la noche en azoteas no hago.
pero ya acá en el día, sin broncas, podemos conocer todo. Y ahorita pues vamos con Miguel. Exactamente. Entonces, se trataba de expandir todo el dominio franciscano justamente para llegar a todos estos grupos. Afortunadamente, Analco se dio de tal manera que el barrio, conocido popularmente como Analco, pues se da prácticamente como uno de los barrios fundacionales. Recordemos que fueron tres muy importantes. Número uno, Mexicalcingo, dos días después de la fundación, aquel 14, fue el 16 de febrero de 1542, se da el segundo entorno fundacional, que es Analco, y el tercer entorno fundacional, como ya reconocemos, aunque sí fue en diversas situaciones y diversos lugares, el entorno que tenemos ahora en Tonalá. Entonces es este espacio que nos va a dar bastantes historias y principalmente algunos relatos que más adelante les vamos a platicar justamente estando allá en la nave principal de San Sebastián. La otra vez que venimos, amigos, no me subí a las azoteas aquí de las capillas laterales. Y ahora sí, pues va a tocar la oportunidad de andar por acá. Estos lugares son muy seguros, pero ya el riesgo sería andar por aquí por estas orillas, un descuido y vámonos para abajo. Y acá, hasta el final, hasta acá, ahora sí alcanzamos a ver lo que era el patio de Los Ángeles. Recuerden, pues, ahorita vamos a ir para aquel lado para que ustedes conozcan el túnel que conectaba acá abajo al altar, ahora sí, de lo que es el templo de San Sebastián. Ahí está el pasillo, ahorita vamos a ir por allá, ya tenemos el permiso para grabar. Y ahorita vamos a recorrer todo ese pasillo por ahí, y ustedes van a empezar a ver por ahí arcos de lo que fueron, pues ahora sí, los arcos del antiguo convento que estuvo ahí y otros que todavía existen. Toda esta estructura que ven ahí pues es prácticamente nueva, pero lo del centro son los buenos, y aquí todos esos restos que se alcanzan a ver ahí en la orillita y otros que están por aquí en esta pared, todos esos son originales. Según eso, pues ahora sí los arquitectos fueron unos ángeles, pero esa historia ahorita se las contamos, ahorita que lleguemos por allá. Continuamos. Había muchos conventos, había muchas iglesias, había muchos negocios, pero también había demasiadas fincas en poder de la iglesia, en poder de los conventos. Es por ello que pues no se aportaba absolutamente nada. Llega entonces esta ley de exclaustración y los primeros que salieron obviamente fueron los franciscanos, porque eran los que tenían más terrenos, más espacios constructivos y principalmente de negocios. Pierden entonces lo que es la custodia y administración del cementerio, y el cementerio viene en una especie de decadencia. En su momento tuvo un perímetro, pero se habla de que más allá, dos, tres cuadras más allá, en lo que actualmente es una unidad administrativa, eran las famosas fosas comunes, porque había gente que, vamos, no tenía ni uno ni dos centavos para venir a enterrar a sus familiares. ¿Y qué es lo que hacían? Venían estos entierros clandestinos aprovechando que las fosas comunes seguían abiertas. Cementerio de Santa María de Los Ángeles, finales de 1920, cierra sus puertas para convertirse después en el estadio municipal. Un estadio municipal y un terreno que no permitió que la mayor parte de todos los que allí tenían difuntos, allí tenían familiares, lo sacaran. Muchos de ellos derivados por enfermedades, por epidemias, entonces que no se generara una nueva sensación de enfermedad. Allí quedaron, solamente pudieron rescatar a algunos familiares pudientes de la ciudad, a los más cercanos, a los más allegados. Todos los demás actualmente yacen debajo de esa plancha de concreto. Termina entonces la etapa de estadio municipal y viene una nueva renovación, tanto arquitectónica y obviamente como de zona. Se construye entonces, y hasta nuestras fechas, la llamada antigua Central Camionera. Todo este entorno entonces que llevamos desde el cementerio, desde el estadio y actualmente lo que es la Central Camionera, pues siempre ha sido un entorno de muchos relatos. Nos dicen por ahí algunas personas que tienen ya bastantes años aquí alrededor de San Sebastián, que obviamente ruidos, llantos, gritos, situaciones un poco paranormales, pero más allá de lo extranormal, pues todo tiene un sentido. Ahorita que nos acaba de comentar él eso del panteón, cementerio de Los Ángeles, hay en cuenta que él tiene muy, muy buenos contactos con gente que administra los lugares. Por ejemplo, el día de hoy aquí aquí en el templo de San Sebastián, Miguel consiguió el permiso. También ahorita donde vamos a ir al patio de Los Ángeles, Miguel consiguió el permiso.
porque Miguel es una persona prácticamente que da a conocer muchos datos históricos que prácticamente muy pocas personas conocen de la ciudad. Y ahorita que nos estaba contando el relato de la central camionera, también él conoce personas de ahí, de la central camionera, pero esa persona, el contacto de él, le ha mandado fotos de que pasan cosas paranormales. Y precisamente ayer me mandó: oye, Elvis, ¿recuerdas que pues tenemos pendiente una grabación ahí en la central camionera? Ayer aparecieron unas huellitas, bueno, más bien unas manos plasmadas en uno de los cristales. Y pues las personas que trabajan ahí dicen que se les aparece un niño, entonces próximamente esperen un video documental de ahí. No vamos a ir a buscar fantasmas, pero sí les voy a empezar a poner esas fotos. Es más, le voy a pedir esa foto a Miguel, la de la mano, para que ustedes vean lo que se nos viene en los siguientes capítulos. Entonces, pues continuamos, nos seguimos con Miguel, a ver qué más nos puede contar de este maravilloso lugar. Analco es considerado el barrio con más antigüedad de Guadalajara, porque entre avenidas y callejones, en donde se puede apreciar parte de la historia de Jalisco, ya que cuenta con edificios que poseen un gran valor cultural, como el Templo de San Sebastián de Analco, una de las primeras iglesias que se construyeron en la región. Nos encontramos ahora en el altar mayor de lo que es la nave central de San Sebastián de Analco. Se dice que fue un miércoles de ceniza del año de 1609, cuando estaba justamente la misa, y de repente la misma gente se comienza a dar cuenta que la imagen de San Sebastián comienza a sudar sangre. Toda la gente extrañada, el sacerdote en ese momento, pues obviamente elevando plegarias, rezos, y obviamente todos con una imagen de admiración, porque su santo de devoción sudaba sangre. Se dice que esa Semana Santa fue muy concurrida, y más por este hecho histórico, por este hecho, pues obviamente que va más allá del entendimiento, más allá de lo que la misma gente cuenta, y que a partir de ese 1609 comienza a tener un auge histórico y un auge, pues obviamente, devocional San Sebastián, dando entonces por asentado que este es uno de los espacios más concurridos justamente durante Semana Santa. Esta familia benefactora que tuvo a bien ayudar a este barrio, a muchas personas obviamente en situación de pobreza, en situación de necesidad, y fue justamente la familia Corcuera, tanto de don Manuel Loizaga Corcuera como de su esposa doña Nicolasa Luna de Corcuera. Reconocemos este apellido por dos situaciones muy especiales. Número uno, actualmente el Panteón de Belén tiene dos grandes mausoleos, uno de ellos justamente es de esta gran familia. Doña Nicolasa, que la tenemos justamente pues engalanando este gran mausoleo, justamente aquí en esta capilla, pues la tenemos desde aquel enero de 1895, que ella fallece con la consigna de que mucha de su fortuna se dedicara obviamente a la benefacción. Esta misma capilla, nos dice la crónica, que tiene algunos tantos y algunos muchos detalles de una de las grandes haciendas de doña Nicolasa, una hacienda que reconocía y que adoraba con el alma. Pero obviamente al venirse a vivir a Guadalajara, pues no hizo otra cosa más que traerse algunos detalles totalmente históricos y únicos, tanto en la antigua Guadalajara como en nuestra actual ciudad, que podemos observar. Al venirse entonces la familia a radicar a la ciudad, pues comenzó prácticamente una mini mudanza para traerse todos aquellos detalles que en el alma y corazón a doña Nicolasa le convenía. Tal es el caso de este púlpito que viene desde una de sus capillas, de sus tantas haciendas, aquí mismo en Jalisco. Hay algunos otros detalles ornamentales que gracias a la benefacción de la familia Corcuera, pues se comienza a dar. Quizá el oro, quizá la misma historia, nos dé algunas variantes, pero lo que sí es cierto es que una de las mejores y magníficas capillas que existen en los templos en Guadalajara, justamente el barrio de San Sebastián de Analco lo tiene. Y lo que estábamos comentando allá arriba en la azotea, que aquí el ambiente en el barrio de Analco se siente bien tranquilo. Estos muchachos de que llegamos siguen jugando fútbol. Les digo que normalmente a veces mismos de la ciudad decimos: no, no vayas a ese barrio porque la neta en la noche te va a pasar algo, te van a asaltar o está muy peligroso. Yo que ya he venido varias veces seguidas, pues veo que en realidad está muy tranquilo. Ahí hay una pareja. ¿Ustedes creen que si fuera peligroso, pues ese muchacho estaría con su novia ahí muy a gusto en la banquita?
No con esto estoy insistiendo a que salgan a estas horas en la noche aquí, pues, pero vamos, lo que quiero es que se pierda pues esa idea de que barrios peligrosos y cosas de esas. Sigo creyendo que nuestra Guadalajara es un lugar tranquilo donde todavía se puede convivir. Entonces ya ahorita Miguel nos va a hacer la invitación para ir al patio de Los Ángeles y continuamos. Tenemos obviamente mucho de los vestigios totalmente originales. Podemos ver pues obviamente uno de sus grandes tesoros, que es este gran portón totalmente histórico, original. Un arco de medio punto con ornamentos en cantera. El arte tequinqui o indocristiano o indocristiano son creaciones del siglo XVI, conservadas a lo largo del tiempo, que muestran la fusión de dos cosmovisiones, en la que los sometidos plasman en su trabajo, tal vez inconsistentemente, símbolos de su cultura a la que se aferran a pesar de la imposición del cristianismo. Sin embargo, estos símbolos han sido muy poco estudiados y no conocemos muy bien los significados, por lo que la interpretación de los mismos es abierta. La cruz atrial fue traída desde el convento de Tetlán hasta el atrio de San Sebastián de Analco. Presenta los símbolos de la pasión de Cristo al frente, pero en el resto de la cruz destaca la ornamentación floral con ramas en espiral. La presencia de vegetación en la ornamentación tequinqui es una característica muy común entre los símbolos prehispánicos. La ornamentación floral es realista y puede apreciarse el gran trabajo realizado por los indígenas. Y ahora vamos a llevarlos a conocer lo que es el entorno actual del Centro Cultural Patio de Los Ángeles, un espacio que vamos a llegar hasta el mismísimo inframundo de Analco, porque vamos a llevarlos a uno de los pocos túneles en perfectas condiciones rehabilitados. Van a tener, pues ahora sí que la dicha de caminar por donde franciscanos de hace 300, un poco más de años, deambularon, llevaron víveres, llevaron implementos tanto eclesiales como personales, y se dice también que estos mismos túneles conectan directamente con algunas fincas aquí también en el barrio. Y actualmente el Centro Cultural Patio de Los Ángeles tiene su nombre derivado de aquel antiguo convento de dominicas que estuvo adjunto al Templo de Santa Mónica por allá en el centro histórico en la ciudad, y desde allá se traslada todos estos bloques de cantera, todas estas columnas, para lo que es el actual reconocido extraordinario Patio de Los Ángeles. Pues qué tal, amigos, espero les esté gustando mucho este tour. Y ahorita Miguel ya anda por allá en el patio de los... aquí, bolita. ¡Sas! Ya Miguel anda ahí ya tocando ahí en el patio de Los Ángeles. Pues un permiso especial. Es una oficina administrativa. Cierran a las 5 aquí en el patio de Los Ángeles y a las 7 yo he visto que todavía anda saliendo personal, pero si ustedes quieren venir, ocupan un permiso especial para llegar ahí. Pero pues lo mejor sería que contacten a Miguel y digan: oye, Miguel, ¿cuándo vas a tener recorridos al barrio de Analco? Y pues se vienen y conocen de una vez el templo, túnel y toda la cosa. Y ahorita vamos a tocar y pues ahorita comenzamos con el recorrido aquí atrás. Pues listo, amigos, ya estamos en la segunda parte del recorrido. Toca la hora de conocer el patio de Los Ángeles. En especial los traje de este lugar porque pues creo que es lo que más nos interesa de esta historia del barrio de Analco. Hace 2 años yo vine por aquí. Esa vez que yo estaba grabando ese lugar recibí una buena noticia hace 2 años. Vine el 21 de marzo de hace dos años atrás y mi esposa me estaba dando la noticia de que iba a ser papá por tercera vez. Regreso aquí porque en aquel entonces yo no tenía casi seguidores, apenas tenía 1,000 suscriptores, y al día de hoy que he grabado este video ya hemos crecido 137,000 suscriptores más. Ya Miguel ya me está esperando por acá. Espero que esté gustando mucho este lugar. Y pues vamos a conocer un poco más de las historias de Guadalajara. Por cierto, no vengo solo el día de hoy. Ahí anda Gori Valdés, que nos acompaña el día de hoy. Y ya está acá Miguel Ángel, que nos va a dar la bienvenida a este mágico lugar del Patio de Los Ángeles. Voy a mostrarles en primera instancia estas columnas, estas antiguas columnas, que en un principio estuvieron por allá en el entorno conventual de Santa Mónica, aquel famoso convento también llamado de Indias Conventuales, que pues como sabemos estuvo desde principios del siglo XVIII, específicamente 1719, su construcción inicial, hasta cercano al 1733, un lugar que posteriormente les platicaremos un poquito más de historia. Antes invitarlos justamente al interior para que vean cómo estas antiguas columnas se convirtieron en los grandes arcos, la famosa Arcada de Los Ángeles. Pues ahora sí, amigos, llegaron a Miguel, toca el turno de entrar a pues este lugar que ahora es un centro cultural llamado el Patio de Los Ángeles.
pues ya ahorita vieron un poquito de lo que nos comentó. Este lugar fue un convento, el convento de Santa Mónica, si no mal recuerdo fue ahorita lo que nos explicó. Pero hay algo súper muy interesante en la parte de ahí. Dejen ustedes toda esta estructura que es nueva, solamente se conservan los puros pilares que nos mostró Miguel, pero hay algo bien interesante en la parte de ahí adentro. Y aquí anda Miguel, vamos a llegar y ver qué onda. Pues continuando con los detalles históricos que tenemos aquí, parte de aquella vieja construcción del convento de Santa Mónica, pues vamos a encontrarnos con algunos pequeños vestigios también, tales como estas bases que fueron utilizadas desde un entorno indígena aquí cercano a lo que es el barrio, y como podemos observar en esta extraordinaria talla en cantera, son flores, flores a la usanza indígena, porque recordemos que en aquellos tiempos, tanto franciscanos como gobierno, que se auxiliaba de todos estos escultores indígenas, pues simplemente se les requería algún tipo de detalle ornamental. A ellos les decían una flor, les decían una guirnalda o les decían una figura humana, y ellos, con el simple pensar cómo sería, ellos lo hacían. No tenían una técnica de proceder contra una imagen que pudieran recrear, simplemente con su propia imaginación creaban las figuras. Aquí tenemos entonces una flor, es de las flores más grandes que se han encontrado en cuanto a arquitectura en labrada en cantera, y las tenemos aquí. Tenemos justamente el parque que en su momento formaron parte en aquel ingreso histórico del convento de Santa Mónica. Vamos entonces a entrar para presentarle lo que es el entorno del actual patio central, Patio de los Ángeles, aquí en el Centro Cultural. Adelante. Ya se nos adelantó un poco Miguel, pero sí nos dijo que íbamos a llegar a lo que es el patio central. Como ustedes pueden ver, pues es un centro cultural ya este lugar. Todas las estructuras son nuevas. Si acaso los arcos son los que se conservan del convento, y las partes de afuera que se conservan la parte de abajo de las estructuras, pues también eran de lo que es el convento. Pero ahora sí van a decir, Luis, pero qué interesante tiene todo ese lugar si son ahorita unas oficinas de gobierno. Bueno, pues ahorita, así como ven, todas estas oficinas de aquí, con su piso relativamente nuevo, escritorios, muebles y todo, hay un lugar súper interesante, sobre todo para las personas que tienen más tiempo siguiéndome aquí en el canal. Bueno, pues ustedes van a poder ver un túnel original de esos antiguos de la ciudad de Guadalajara. Un túnel que conecta directamente al templo que acabamos de visitar, el templo de San Sebastián de Analco. Y ahorita Rigo anda entrevistando a Miguel. Ahorita vamos para allá para que Miguel nos siga contando historias de este grandioso lugar. Nos cuenta la crónica que por allá en el antiguo convento de Santa Mónica, cuando se estaba construyendo, estamos hablando de 1719 a 1722, que después se vino otra restauración muy grande hasta 1733, donde las religiosas pues le pedían al cielo ya terminar, necesitaban ya concluir su lugar, tener una zona de actividades pues un poco ya más ad hoc a lo que se necesitaba. Entonces una de ellas hace una reunión con religiosas y orando pues le piden al Santísimo pues que las ayude, porque los trabajos estaban haciendo muy tediosos y necesitaban terminar ya. Al parecer al día siguiente, o quizá esa misma noche, fueron escuchados sus rezos, porque se presentan un grupo muy numeroso de personajes, según la crónica y la religiosa nos dicen que no era el común denominador de los trabajadores, de los albañiles o los alarifes de ese tiempo, sino que eran unas personas presentables, que incluso la imagen era hasta de caballero galante. Pues son ellos quienes llegan con las religiosas y comienzan entonces a mencionar que están dispuestos a colaborar para el convento sin ningún compromiso. Las religiosas pues un tanto extrañadas, porque horas antes habían requerido ayuda celestial, extrañamente se presentaba este grupo numeroso de personajes. La respuesta estaba dada: adelante señores. Comienzan entonces a elaborar trabajos que ya se tenían pendientes, y de los mismos bloques en cantera que ya se tenían ahí pues prácticamente en el olvido, comienzan entonces a labrar. Unos auxiliando tanto a lo que eran las arquerías, otros auxiliando a lo que eran los cantereros,
En fin, la historia se resume a pocos días. Extrañamente, una labor ardua que pudo haber durado semanas o quizá meses más, en pocos días fue terminada. Las religiosas estaban contentísimas, estaban felices, porque por fin tendrían su anhelado convento, terminado por fin. A la hora del pago, que era un día específico de esa misma semana, pues resulta que los trabajadores ya no se presentaron. El convento ya estaba totalmente terminado. La flamante inauguración ya estaba prácticamente dada, pero estos señores ya no se presentaron a trabajar. Cuando le comienzan a preguntar a las religiosas que cómo es posible que una labor tan ardua, tan enorme, se haya terminado en tan poco tiempo, pues simplemente su mención fue: los mismos ángeles nos ayudaron, porque ya no se presentaron, ya no regresaron por ese pago que ya les habían prometido una gran cantidad si terminaban antes. Terminaron. Pero por la imagen, por la trascendencia de la anécdota y por los comentarios que se decían de estas personas, alguien coincidió con que eran los mismísimos ángeles quienes habían bajado para ayudar ante los rezos y la desesperación de estas religiosas por querer y ver terminado su convento. Pues ahora sí vamos a la parte interesante, amigos. La primera vez que vine al patio de Los Ángeles fue por esto que yo quería conocer. Ahorita ya, por ahorita nos van a dar chance de entrar. Todo esto es con permiso, por cierto. Un permiso que nos consiguió Miguel. La otra vez yo tuve que meter un oficio. Y ahorita Miguel solicitó el permiso para entrar aquí. Y pues, les digo que esta es la parte más chida de este recorrido. Como pueden ver, son oficinas de aquí de la Casa de la Cultura. Y están este tipo de escaleras que normalmente lo hemos visto en muchos edificios antiguos, sobre todo en las iglesias y en los túneles de Guadalajara. Y pues les digo que el día de hoy vamos a conocer un túnel real, que para los que quieran venir, este lugar ciertamente sí es turístico, pueden venir con Miguel, Miguel seguido hace recorridos aquí, o la otra, ustedes podrían venir y conocer, pero ahí ustedes tendrían que meter un oficio, entonces lo mejor es que estén al pendiente de las redes sociales de Miguel Ángel, que se las voy a dejar por aquí, y de todos al inicio también se las voy a dejar, para que vengan con él y puedan conocer un túnel real, que este se comunicaba directamente con el atrio del templo que tenemos prácticamente a unos 200 metros para allá. Fíjate que ahorita el entorno ya se siente más fresco, se siente más frío, pues allá arriba es prácticamente cálido, está incluso haciendo calor el día de hoy, pero pues ya aquí el entorno cambia, estamos aproximadamente 6 metros bajo tierra, digamos que es el inframundo aquí en el barrio de Analco. Y bueno, esta sección del túnel formó parte de un ramal de túneles por parte de los franciscanos, cuando en su momento el lugar que visitamos, que fue el Patio de los Ángeles, fue pues uno de los más grandes conventos franciscanos aquí en esta zona. Vamos a anteceder un poquito a la historia. Recordemos que a Analco llega un grupo de franciscanos provenientes del entorno de Tonalá. Ellos, en ese andar por la ciudad y en busca de, pues obviamente, gente a quien ayudar, pero principalmente un lugar para estabilizar lo que eran sus instalaciones, lo que era su convento y lo que era obviamente su templo, pues llegan aquí a este barrio. Un barrio totalmente indígena en un principio que fue transformándose, no sin antes comentarle que la explanada actualmente de San Sebastián de Analco fue el segundo cementerio más grande en Guadalajara. Recordemos que el templo de San Francisco, por allá en Aranzazú, también fue uno de los grandes cementerios. Pero retomando túneles, pues este fue un ramal, fue el inicio de llegada aquí a lo que era el convento, y de aquí corría aproximadamente 200 metros más hacia adelante para hacer la conexión con la ermita de San Sebastián, una ermita que posteriormente se convirtió en una de las mejores iglesias, y actualmente una iglesia pues muy buscada por el entorno barrial. Esta sección corre, y en este punto, detrás de este muro, hay una bifurcación que se dirige hacia una de las casas que tenemos aquí en el entorno de la plaza. La altura, pues obviamente, fue un túnel que fue realizado para el ir y venir de franciscanos, de conventuales y de sacerdotes que en su tiempo, pues obviamente, necesitaban trasladarse sin necesidad de verse allá con la gente allá arriba.
Entonces, por eso es estas dimensiones y principalmente la altura por la cuestión de ventilación. Entonces, pues todavía corre 200 metros más, abre entonces hacia lo que es una antigua finca que les platicaré, que por allá en abril de 1928, posterior a la muerte del licenciado Anacleto González Flores, el líder cristero, las fuerzas federales se trasladan hasta este punto porque obviamente hubo tanto apresado que más de alguno obviamente mencionó que en este lugar había un entorno cerrado por el cual se trasladaban conventuales eclesiales y gente afín al movimiento cristero. Pues fue aquí donde fueron apresados aproximadamente 19 personas del gremio cristero y prácticamente y a la orden ejecutados justamente sobre este muro. Extrañamente nos lleva a la imagen, si nos damos cuenta del muro que tenemos aquí enfrente, un muro en buenas condiciones, totalmente limpio, con esta otra extrañeza de la naturaleza y de la misma arquitectura. Justamente donde la crónica nos dice que fueron parados, fueron algunos de ellos torturados, y los 19 personajes ejecutados, se encuentra esta figura, esta filtración, esta humedad, extrañamente en el mismo lugar donde aquel abril de 1928 morirían estos personajes. También la extrañeza de este lugar nos da a la temperatura. Si tocamos este muro, espero que en algún momento puedan conocerlo y vengan y lo toquen, está frío. Yo les diría congelado. Y este otro muro, extrañamente, forma parte del mismo entorno, está cálido. Entonces, pues son de las extrañezas que nos tiene aquí esta parte, esta sección de túnel. Y pues, interesante que vengan a conocerlo. Hablando precisamente de la etapa cristera, pues obviamente este fue uno de los entornos que utilizaron durante 2 años y medio aproximadamente todos los gremios cristeros para ir y llevar tanto armas, municiones, comida y obviamente todos los implementos que necesitaran allá en Los Altos, principalmente en la región de San Julián y Encarnación de Díaz, que fue pues prácticamente el centro neurálgico cristero. Por este túnel pasaron algunas carretas, aunque de menor dimensión, cargadas con armas, cargadas con dinero, cargadas con oro, para poder llevarlos y solventar todos los gastos que se estaban llevando a cabo. Recordemos que fueron miles de personas que estaban adscritas a este gremio cristero. El cementerio de Santa María de los Ángeles fue fundado precisamente por el gremio franciscano que actualmente sigue en lo que es el entorno de San Francisco y Aranzazú. Ellos durante más de 95 años administraron ese cementerio. Recordemos que las instalaciones y los terrenos de este gremio conventual pues eran enormes. Entonces, donde actualmente se encuentra la antigua central camionera, fueron los terrenos, una parte de aquel cementerio. Y traemos a la historia este relato justamente porque detrás de este muro podemos asegurar que llegaban los últimos metros de aquel terreno. Porque a pesar de que ya estaba perimetrado, ya estaba seccionado lo que era la parte original de este cementerio, recordemos que había muchas secciones de fosa común porque a finales del siglo XIX, tanto las enfermedades y las epidemias pues prácticamente fulminaban a familias completas, decenas, cientos y miles de tapatíos, y en su entorno y algunas zonas aquí cercanas a lo que es Guadalajara, pues obviamente se venían a enterrar aquí estos espacios. Entonces, traigo esta anécdota porque en este entorno también se han sentido algunas presencias, se han visto por parte de algunos visitantes, incluso por ahí en algún video que ya les hemos compartido y algunas fotografías, pues están plasmados como así como lo vimos en el muro, pues obviamente este es un entorno prácticamente de cementerio. Y tan solo nos divide del terreno de aquel viejo cementerio algunos 5 o 6 metros detrás de este muro. Sabemos que a pesar de que por allá a finales de 1920 el cementerio cierra, para continuar entonces con las actividades en el cementerio de Mezquitán, pues toda esta zona barrial
se conformó por historias, por relatos un tanto paranormales. A final de cuentas es un entorno de cementerio, es normal. Y digo es normal porque ellos siguen allí. Pocos tuvieron la suerte de trasladarse, de sacar a sus familiares para poder llevarlos hasta otro cementerio. Porque en esos tiempos la orden gubernamental era por epidemias y por pandemias. Los cadáveres, los cuerpos se quedan allí. Pero obviamente hubo gente adinerada que logró rescatar a sus familiares y trasladarlos, algunos al Panteón de Mezquitán. Se habla de que más de alguno también fue a dar a las gavetas del Panteón de Belén, aunque ya no estaba en uso, pero sí por cuestiones políticas y por cuestiones sociales, pues obviamente eran grandes apellidos, era mucho el dinero que se manejó, entonces fueron trasladados. Y la mayoría, quizá 40, 50, hasta 65 mil cuerpos en su sección perimetral, allí quedaron, allí siguen debajo de la plancha de cemento de la antigua central camionera. Esa cantidad la vamos a duplicar en lo que son las fosas comunes. Se dice que hubo aproximadamente 14 fosas comunes que, aún administradas por el gremio franciscano, pues obviamente tenían sus horarios y tenían sus tradiciones para venir a los entierros, pero también había entierros clandestinos. Aquellos en los que la misma familia o el mismo entorno barrial pues no permitía pagar quizá 1 o 2 centavos. Simplemente venían en horas pues no hábiles para esas actividades y los enterraban o lo lanzaban a una fosa. Hubo 2 fosas abiertas prácticamente aunque muy corto tiempo, pero esas fosas clandestinas fueron utilizadas justamente para esto que les he comentado. Gente que no tenía absolutamente ni un centavo. Se morían sus familiares y la única opción que tenían era pues venir y enterrarlos en una hora, pues que ni los franciscanos se enteraran. Entonces eran lanzados a las fosas que seguían abiertas, y allí eran los famosos podrideros del cementerio de Santa María de los Ángeles. Recordemos que el entorno pues prácticamente estaba desolado, eran grandes terrenos aún sin construcciones, por eso que esa era la única opción, y era la única opción también para tener un cementerio alejado de la ciudad, porque aunque el barrio de Analco era muy pequeño, pues a final de cuentas todo el entorno del centro histórico y todo el entorno de la ciudad pues llevaba sus familiares, sus muertos, hasta Santa María de los Ángeles. Pues ahorita yo era una explicación de Miguel, amigos. Estamos en una zona donde, pues aparentemente, todas estas acumulaciones de humedad son porque hay ahí cosas extrañas. Se dice que pues fallecieron varias personas fusiladas aquí, un lugar por donde corrían los monjes con carretas y todo. Pero ahorita Miguel estaba comentándole a Rigo, yo estaba tomando unas fotos, que por aquí se ve la imagen de una persona. Yo sí la alcancé a apreciar, ya ahorita no la veo. No sé si ustedes la alcancen a apreciar un poco a cámara, pero se veía ahí totalmente encorvado. Y de estos grupos que ha traído Miguel, que pues les digo, les hago la invitación nuevamente, que ustedes gustan venir, contacten a Miguel ahí por el Facebook. Amablemente los va a atender para que vengan ustedes a conocer aquí. Las gentes han retratado y han visto muchas imágenes aquí. Yo solamente alcancé a apreciar esa que nos dijo Miguel, pero una de esas, si le ponemos atención, ustedes ahorita nos van a comentar si ven algo por aquí. Y ahorita ya vamos a salir. Espero que esté gustando mucho el recorrido. Ya arriba nos despedimos. Y pues nada, aquí seguimos. También viene con nosotros Bori Valdés, acá atrás. Recuerden suscribirse a su canal, TikTok, Facebook, Instagram y OnlyFans. Todo como Bori Valdés. Entonces, continuamos. Perfecto, muy bien, amigos, las historias que nos está contando Miguel. Dejen en sus comentarios si ustedes conocían un poco o mucho de lo que nos está contando él. Me gusta venir sobre todo con Miguel porque siempre me llevo unas buenas clases de historia a mi casa. Lo otro está comentando hoy con mi hijo Daniel, uno de sus amigos, resulta que ahí de la preparatoria es mi seguidor. Hasta el día de hoy me mandó una libreta con cosas históricas de Zapotlanejo. Si me está escuchando el amigo de mi hijo que se llama Ángel, gracias por esa revista. El día de hoy le voy a echar un lente detenidamente cuando llegue a casa. Y pues aquí vamos siguiendo a Miguel, a ver. Me cansé de esas escaleritas, a ver a dónde nos lleva, a ver dónde nos va a contar esa historia macabrona de este lugar. En el entorno de la explanada de San Sebastián, justo antes de la medianoche, se dice que vaga un personaje vestido de etiqueta, con su traje a la usanza siglo XIX, recordemos aquella galanura con su traje oscuro,
y con su sombrero de copa alta, sus guantes blancos y un bastón de apoyo, y siempre con su reloj dispuesto justamente a hacerle la misma pregunta a todos aquellos y aquellas que se encontraba al ir caminando. Algunos frente al templo, algunos al centro de la explanada, algunos otros alrededor, aquí entre las calles, y simplemente escuchaban. Esos pasos secos de este personaje. La gente extrañada, cuando los escuchaba detrás de ellos, pues se giraban, extrañados. El personaje se detenía y siempre les hacía la misma pregunta. ¿Me da por favor su hora? Si era caballero, sacaba su reloj. Las 11:40. Él se acercaba, tocaba su hombro y les decía: dichoso usted que sabe la hora en la que va a morir. Ellos, extrañados, pues no daban crédito a la frase. Se giraban, seguían caminando y nos cuentan que más allá de los 10 pasos caían muertos. Las damas que llegaron a encontrar a este personaje, a ellas se les presentaba de frente. Ellas lo observaban a la lejanía, pero aseguraban que se acercaba tan rápido que pareciera no caminar, levitaba. Entonces, ya a corta distancia, ya moriré y lo haré. A corta distancia se detenía, se quitaba su sombrero, hacía reverencia: muy buenas noches, mi dama. ¿Me regala por favor su hora? Ellas, pues en más de alguna vez, no supieron, no pudieron, porque pues no tenían reloj. Pero más de alguna sí se lo dio. Son las 11 de la noche, caballero. Dichosa usted, que aún podrá vivir algunos minutos. Se daba la vuelta y se retiraba. Ellas, extrañadas y recordando quizá en algún momento, es el caballero del reloj. No. Pero la frase no coincidía. Se retiraban, llegaban a su casa. Algunas extrañadas porque llegaban muy cansadas, llegaban directamente a recostarse, a sentarse, a descansar. Desafortunadamente, ya no se volvían a levantar. Y efectivamente, dichosas ellas que les quedaban tan solo unos minutos, porque ellas sí alcanzaban a llegar a su hogar, el entorno barrial de San Sebastián de Analco. Ese caballero fue visto durante mucho tiempo y era, pues, prácticamente una ley no salir después de las 10 de la noche, porque el caballero se hacía presente. Y si era tu hora, él te la hacía saber. Y si era ella, te daba tan solo unos minutos para alcanzar a llegar a tu casa a descansar, para que de allí jamás te volvieras a levantar. Si vieron ahorita esa historia que nos comentó Miguel, donde dice que en la parte de acá arriba existe todo un archivo del Teatro del Degollado, toda la información de publicidad que hubo en aquellos años, se la encontraron sin querer en un baúl y ahora se resguarda aquí en este centro cultural. Estaría bien venir a checar un poco de la historia de la rusa. Recuerden que por ahí en mi video les puse unos panfletos del Teatro Degollado, donde pues ahora sí la rusa estuvo presentándose y ya decidió quedarse aquí en la ciudad de Guadalajara. Voy a venir más adelante y voy a revisar a ver si existe un poco esa información y por ahí se las pondré en mi página de Facebook. Y ahora sí, ya creo que vamos a salir aquí afuera y aquí les hacemos la despedida del video. Pues ahora sí, amigos, ya terminamos el capítulo del día de hoy. Pues con nosotros aquí está Miguel Ángel, siempre luciéndose con las historias. Tenemos un video de aquí, fue los primeros que grabamos hace 2 años ya prácticamente. No teníamos mucha información y pues por eso decidimos volver a regresar. Por eso volvimos a regresar con Miguel Ángel, pues para que él nos cuente con su mero estilo. Nos llevó primero ahora sí al templo de San Sebastián de Analco, ¿se llama, no, Miguel? San Sebastián de Analco. Y ahorita Patio de Los Ángeles. Muchas gracias, Miguel, nuevamente por la invitación. Pues nada, Rigo, amigos de Jalisco Desconocido, esta historia da para más. Esta visita da para muchas más. Normalmente pongo aquí una banda donde está el nombre de Miguel. Y bueno, mejor tú dinos tus redes sociales porque tienes bastantes páginas. Claro, Miguel Ángel Mendoza Sánchez a la orden.
Facebook, Instagram, Twitter, y por ahí estamos a la orden en Guadalajara Antigua, Jalisco, Comité de Eventos y Recorridos, Guadalajara Historias y Personajes, Guadalajara de antaño y actual, Guadalajara Historias y Personajes, ya lo dijimos, Panteón de Mezquitán, Personajes y Leyendas. Próximo. Y se nos está olvidando una página más, Puebleando. Puebleando por Jalisco, eventos alrededor de nuestro estado. Ya ven, amigos, no hay pretextos, todos los que dicen a Miguel la quieren fácil, quieren que hasta les ponga su número de WhatsApp y todo, buscan ahí, tiene como 6 páginas donde lo pueden ver, y pues nada, espero les guste mucho el recorrido y se animen a venir al Patio de Los Ángeles. Que estén bien, que pasen bonita noche, hasta la vista, bye.